Hey, hola, ¿cómo están? Yo soy Drizzy con un nuevo video para el canal. Muchos me han preguntado, oye, ¿cómo puedo encontrar mi sensibilidad perfecta? ¿Debería de subirla o bajarla? En este video cubriremos un método que es muy eficiente si quieres encontrar tu sensibilidad perfecta rápidamente. De hecho, yo uso este método y no sé, creo que me ha ido muy bien. Mírame, mírame. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Imlab, les dejo el link en la descripción para los que no lo tienen. Adentro de Imlabs nos iremos donde dice personalizado. Aquí en esta pestaña nos iremos hasta la derecha en la sección donde dice Settings Optimizer. Aquí le daremos a la primera opción que dice Sensibilidad y ponemos nuestro DPI como ven en la pantalla. En mi caso ahorita yo estoy usando 1600 de DPI. Una vez que hemos puesto nuestro DPI y le demos aceptar, lo que va a hacer Imlabs es ponerte diferentes tareas con muchas sensibilidades para que pruebes. Y el mismo Imlabs te dará una sensibilidad final que sería tu sensibilidad ideal. Hay diferentes tareas desde tiempo de reacción, desde tracking y hasta precisión. Una vez que hayamos terminado todas esas tareas nos aparecerá esto. Oh my god, what the hell? ¿Qué haremos con esto, Drizzy? Bueno, el siguiente paso es irnos a Aim Pro, se los dejaré también en la descripción. Y aquí síganme, en donde dice Convert, le pondremos el juego de Valorant. Ya que hayamos puesto el juego, le pondremos donde dice abajito aquí, Show Advanced. Se van a abrir cuatro secciones, en la sección de arriba a la derecha pondremos nuestro DPI, que en mi caso es 1600. Y abajo en la izquierda, donde dice centímetros, pondremos lo que nos haya aparecido en Aimlabs. Así de fácil, literalmente. Y justo arriba de esto debería aparecer tu sensibilidad adecuada para ti. Una vez que ya hemos hecho esto, pues tú ya decidirás qué hacer con esto, pero yo te recomiendo 100% es irte a Valorant, al campo de tiros y probar la sensibilidad un buen rato. Usar el modo medio o difícil y ver tus flicks. Como están viendo, si tus flicks se quedan muy cortos, entonces sube la sensibilidad por 0,1. Si ves que tus flicks se pasan un poco y te pasas al bot, como se está viendo, entonces bájalo 1,1. Así hasta que sea consistente tu flick. Aquí es donde tenemos que poner nuestro tiempo y esfuerzo, porque una sensibilidad perfecta no es perfecta hasta que le pongamos tiempo en esta. Una vez que hayamos hecho esto por unos días o no sé, cuando ya te hayas acostumbrado, nos iremos de nuevo a Imlab. Puedes usar una playlist que sea de tu agrado, yo uso Yuki en Valorant que está por aquí, o jugar cualquier mapa que tenga que ver con la precisión, como Six Shot, Micro Shot o cualquier Spider Shot. En sí, cualquier mapa que te ayude con los micro adjustments. Una vez que estemos adentro de los mapas de práctica, tendremos que concentrarnos principalmente en la precisión, no importa si es lento, porque no tenemos que concentrarnos en la velocidad. Recuerden que Valorant es un juego de precisión donde el primer disparo lo define todo. Una vez que ya hagamos todo esto, les recomendaría seguir con una rutina de Imlabs que sea de tu grado y jugar mucho para hacer memoria muscular y tener tu sensibilidad perfecta. Suscríbete.